Hola, ¿qué tal? He vuelto a actualizar mi setup y ahora estaréis pensando, pero ¿otra vez? ¿Qué te pasa? ¿No te llegaba con lo que tenías? Tranquilos, no va por ahí el tema. No lo hice por necesidad, sino por investigar para informaros. Y es que recuerdo cuando se popularizaron los primeros teclados y ratones inalámbricos. Me llamaron muchísimo la atención, pero por todos he sabido que no eran buenos para jugar a videojuegos. Ya no solo porque lo que te encontrabas en el mercado, por lo general, tenía una calidad que dejaba bastante que desear, sino porque también sufrían de errores y de una latencia demasiado alta. Pero eso a día de hoy ha cambiado. Ya es factible jugar con teclados, ratones y auriculares, incluso a nivel competitivo. Eso es, entre otras cosas, lo que vamos a ver hoy. Además, os daré un tip para poder tener un setup tan limpio como este, sin cables a la vista. Estéticamente queda muy bonito y no hay que gastarse mucho dinero ni mucho menos para poder tener una mesa así y que no se vean cables. Lo que cuesta el dinero realmente es lo que le vayas a poner encima, tus periféricos y tu PC. Pero eso es aparte, cada uno compra lo que puede y ya está. El caso es que os diré cómo hacer para que sea agradable a la vista independientemente del equipo que tengáis. Eso, como digo, es secundario. Eso sí, la mayoría de productos que os voy a enseñar hoy son de gama alta, cuestan muchos dinericos. Pero mi intención es tan solo informaros, nada más. Como os podréis imaginar, canales como el mío recibimos emails donde nos proponen probar diferentes productos. Corsair se ofreció a cederme algunos productos wireless y yo le pedí el pack completo de periféricos inalámbricos. Aunque no es la única marca que tiene este tipo de productos, eso está clarísimo. Y además, tienen que mejorar ciertos aspectos que ya os comentaré. Pero todos estos periféricos me sirven como ejemplo para responder a esas preguntas que os mencioné antes. Empezamos por los auriculares. Ya hace tiempo que existen modelos wireless de diferentes marcas que son buenos para jugar a cualquier nivel, en mi opinión. Aunque para competitivo hay mejores opciones, está claro. Lo que ha mejorado mucho es la calidad de audio, ya que hay modelos sin cable que perdían demasiada calidad en ciertos casos. Estos, por ejemplo, ya suenan realmente bien. Son el modelo Voice Pro. Evidentemente, los mejores modelos son con cable, y los que tienen mejor calidad de sonido ni siquiera son gaming, eso ya lo sabemos. Aunque la mayoría de usuarios no son tan elitistas del audio como lo puedo ser yo y no exigen tanto, no exigen algo profesional. El caso, estos tienen una buena calidad de audio teniendo en cuenta que son inalámbricos y están dentro del ámbito gaming. No tengo queja en cuanto a eso. Además, se conectan prácticamente al momento en el que los encendemos y son bastante cómodos. Con lo que hay que tener cuidado a la hora de jugar a videojuegos es que cuando le queda muy poca batería, el audio se empieza a entrecortar hasta que se apagan. Algo que es normal en los productos inalámbricos. Cuando falta poco para que se agote su autonomía, empiezan a fallar. Así que recomiendo tener siempre el cable a mano, para que, si notamos alguna falla, podamos conectarlo rápidamente. Otra cosa que no me gusta es que me quedan un poco flojos. Y no es que mi cabeza sea pequeña, precisamente. Pero en general son un modelo que me gusta y que recomiendo si es que estáis buscando un modelo sin cable. Seguimos con los teclados, que son el periférico menos determinante a la hora de jugar a videojuegos. Eso no quiere decir que no sea importante, pero para nada hay que irse a por uno tope de gama de una marca reconocida para dar lo mejor de nosotros mismos sin que este nos haga delimitante. Pero vamos a lo más importante en este caso. ¿Qué tal es la conexión inalámbrica? ¿La latencia es lo suficientemente baja? Todos los productos que os mostraré vienen con un receptor USB como este, que permite una conexión a 2,4 GHz y un milisegundo de respuesta. Al menos eso es lo que ponen las especificaciones. Sí que se puede jugar a cualquier nivel con un buen teclado inalámbrico. Este lo es. En cuanto a los switches, cuenta con unos Cherry MX Red, que son mis segundos preferidos, después de los Cherry MX Speed. No es RGB, solo se puede tener en color azul, aunque cuenta con diferentes efectos de iluminación. Es de formato flotante y el chasis no es de aluminio, es de plástico de buena calidad. Aunque por lo que cuesta, me gustaría que fuese de aluminio, la verdad. La batería puede llegar a durar hasta 25 horas con el brillo en intensidad baja y hasta 75 horas con la iluminación apagada. Una forma muy cómoda y estética de tener el cable de carga a mano es dejarlo en el pasacables del monitor de esta forma. Si es que tenéis uno similar, a lo mejor si es muy distinto, pues no queda tan bien. Por si queréis adquirir alguno de estos productos o queréis ver sus características de una forma más detallada y tal, os dejé abajo en la descripción los links de compra de todo lo que os voy a mostrar. Es el turno de los ratones, sin duda el periférico más determinante de todos. En lo primero que me fijo a la hora de elegir uno es que cuente con un buen sensor óptico, como por ejemplo el PMV3360 o una de sus modificaciones. Como en este caso, este mouse Dark Core cuenta con el 3367. Otro factor súper importante es que no resulte cómodo. Por muy bueno que sea el sensor, si no nos resulta cómodo y manejable, la experiencia no va a ser la ideal. Esto depende del peso, el tamaño y el tipo de agarre al que se adecue mejor.
aparte del tamaño de nuestra mano, claro. Este se supone que está enfocado al agarre de palma, que es el que yo uso. Es muy cómodo para este, no tengo queja. Tiene un tamaño estándar, enfocado al público general. Así que, a menos que tengas las manos de Hulk o, por el contrario, las manos de Frodo, te irá bien. La experiencia inalámbrica que tuve fue buena, pero no perfecta, aunque siempre podemos usarlo con cable. No lo recomendaría para competir, más que nada por el peso, me gustaría que fuese un poco más ligero, aunque tampoco es demasiado pesado, ¿eh? Y quizás tampoco lo recomendaría por la forma, pero esto último ya es algo mucho más personal. El caso es que creo que hay otros mouse que se adaptan mejor a las necesidades de un jugador profesional. Entrando más en detalle, cuenta con 4 zonas RGB personalizables, buenos materiales, 9 botones programables, conmutadores OMROM, es muy completo. En la parte de abajo nos encontramos con 2 interruptores, uno es para cambiar entre los modos de conexión, el de 2,4 GHz o el Bluetooth, y el otro interruptor nos permite apagarlo o encenderlo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues con las luces RGB encendidas puede llegar hasta las 16 horas de autonomía, y si las apagamos, hasta las 24. Y para cargarlo y no tener que andar conectando el cable, inventaron las revolucionarias e increíbles alfombrillas con carga inalámbrica, aunque esta que os voy a enseñar no me gustó. Es rígida, cosa que no es mala, pero la textura que tiene hace que se deslice el ratón de una forma que a mí lo personal no me convence. Para cargar el ratón tan solo tenemos que dejarlo encima de la circunferencia que se encuentra arriba en la esquina derecha. Este LED indicará que se está cargando. Una cosa que me gustó es que con esta llave podemos cargar nuestro móvil de forma que no nos moleste mientras estamos jugando. Viene con adaptadores para cualquier tipo de conexión, cosa que se agradece. A ver, esta alfombrilla no está mal, pero existen otras marcas que tienen modelos de mousepad que toda su superficie carga el ratón. Me parece una mejor forma de implementar la carga inalámbrica. Hay que conectarla por USB, tiene doble conexión, aunque la propia alfombrilla viene con un puerto. A ver si hacen de una vez, si es que ya no existen, alfombrillas con carga inalámbrica de tamaño XXL para poder apoyar el teclado y el ratón y que se carguen y así nunca tener que conectar el cable. Eso sería maravilloso. Tengo otro ratón más por aquí que os voy a mostrar. Este es más económico, cuesta unos 55 euros. Es más pequeño y si tú agarres Palm Grip, no te lo recomiendo para nada. Este está enfocado para Fingertip y Claw Grip. Tiene un diseño más liso con menos botones, cosa que está muy bien si jugamos principalmente a shooters. Al menos a mí me gusta tener los botones justos. El monitor ya os lo mostré muchas veces. Es el Asus PG279Q, que es de resolución 2560x1440, tiene G-Sync, panel IPS, 4 milisegundos de respuesta y un refresco de hasta 165 Hz. Me encanta este modelo, pero porque tuve suerte, ya que hay muchas unidades que sufren de fugas de luz, así que tenedlo en cuenta si lo queréis. Las luces ambientales que le puse son de NZXT. Los altavoces son los Rokit KRK RP6. Los utilizo para producir música y estoy muy contento con ellos. Además, no son caros para lo que ofrecen. No es un producto económico, pero para lo que son, están bien de precio. El ordenador es el Mini TX que monté para un vídeo que subí hace unas semanas. Solo que le cambié la tarjeta gráfica por una GTX 1080, ya que la otra era prestada. Aparte de eso, lleva 16 GB de RAM a 3200 MHz, un i9-9900K que puse a 5,1 GHz para el vídeo. Es una bestia. Por poneros un ejemplo, puedo jugar a Battlefield 5 en resolución 1440 con todo al máximo a más de 80 FPS todo el rato en el mapa Rotterdam, que es muy exigente. Eso sí, el ray tracing está desactivado. Pero recomiendo ver el vídeo que le hice a este PC, ya que le puse una RTX 2080 Ti y es una locura. Ahora os va a salir una tarjeta por si queréis echarle un ojo. Y hasta aquí un repaso rápido de mi setup en general. Ahora, ¿cómo hacer para tenerlo todo así de limpio, sin cables a la vista? Muy fácil, os recomiendo encargarle una mesa a un carpintero de este tipo. Son 4 tablas, las 2 que hacen de patas, la de arriba y la de debajo, que se encuentra entre las patas y le da firmeza y estabilidad. Esta es la tabla clave que nos va a permitir esconder todos los cables. ¿Cómo? Pues primero os vais a la tienda que os dé la gana y os compráis cinta de doble cara de espuma. Pilláis la regleta donde vais a enchufar todo, le dais la vuelta, le pegáis ahí la cinta de doble cara y pegáis la regleta a esa tabla que os dije, a la que está debajo de la mesa, por la parte de atrás, pimba. Luego enchufáis todos los cables de corriente y después esos cables y el resto que tengáis con unas bridas los juntáis. Queda todo por detrás y no se ve ni un cable, ni por abajo, ni por arriba, ni por ningún lado. Queda maravilloso, bueno, bonito y barato. Por cierto, sigue activo el sorteo de 2 cases para Steam del videojuego GTA V. ¿Cómo participar? Abajo en la descripción tenéis el link.
Ahora vamos con lo que siempre quise tener. ¿Os gustaría jugar a videojuegos en vuestro salón, pero con mando sois unos jodidos inútiles? No os preocupéis, aquí tenéis la solución. Esta especie de bandeja acolchada con alfombrilla integrada, donde podéis fijar vuestro teclado inalámbrico, apoyar todo en vuestras piernas y jugar de una forma bastante cómoda. Eso sí, evidentemente el teclado tiene que ser el K63 de Corsair, que es el que se puede fijar a esta bandeja, es el compatible. Todo calculado para que te gastes todos tus dinericos en la misma marca. Pero si queréis algo más casual, también hay otra opción. Se trata del teclado con ratón incluido Corsair K83. Tiene un touchpad y dos botones debajo, como en un portátil. Pero además tiene dos gatillos como un gamepad. Por lo que es una opción bastante interesante para utilizar el PC en el salón. Es muy cómodo el touchpad. Usar el joystick para navegar ya no lo recomiendo tanto. Con tan solo este producto también podemos jugar a videojuegos, pero de una forma más casual, como dije. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!